días, iglesia en el camino. Voy a invitar que te pongas de pie, amén. ¿Cuántos hemos venido a adorar el nombre del Señor esta hermosa mañana? Si tú has venido a adorar al Señor, ofrece una ofrenda de palmas fuerte al Señor, aleluya. Ayúdame ahí donde estás con tus palmas así, ¿eh?
rescataste y en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Celebramos la victoria de nuestro Rey. Declaramos que solo Él es digno de recibir nuestra adoración. Solo Él es digno de recibir nuestra alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Da una ofrenda de palmas fuerte al Señor. Aleluya.
Señor, tú eres digno de alabar. Tu nombre es exaltado, Señor. Tu nombre es sin igual, pues no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Es solo el nombre de Jesús. Bendito seas, oh Dios, por siempre. Aleluya. Gloria a tu nombre. Digno eres de alabar, Señor. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Oh, bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor, por siempre. Aleluya, aleluya. Buenos días. Qué bueno verles después de unos cuantos días. Gracias por estar con nosotros en este día, por acompañarnos, aquellos que están viéndonos en línea, nuestros campus también. Gracias por conectarse hoy a la Iglesia en el Camino. Estamos súper contentos de que usted esté hoy con nosotros. Antes de que tomes tu asiento, ¿por qué no saludas ahí a alguno desde lejos y luego tomas tu lugar? ¿Te parece bien? Gracias. Cuando usted entró, recibió un boletín. Dentro del mismo vas a encontrar un bosquejo. Si lo puedes sacar, también si tienes una pluma o un lápiz, puedes sacarlo. Si no, creo que hay unos lapicitos ahí enfrente de ti que puedes también utilizar. Quiero comenzar hoy agradeciendo a todos los que con gran amor aportaron para que yo pudiera tomar este tiempo de renovación. Sus palabras y expresiones de amor, algunos me escribieron algunas notas. Me dejaron totalmente sorprendido por su amor. Otros simplemente generosamente sacaron de sus bolsillos y contribuyeron para que yo pudiera tomar este tiempo. Y algunos tuve la oportunidad de escribir alguna nota de agradecimiento, el resto no, pero quería hacerlo en público para que todos quedaran agradecidos. Y le quiero agradecer a todo mundo el esfuerzo que hicieron. Yo quiero que sepan que esta acción de gracia no va a pasar desapercibida por el Señor. Yo estoy convencido de que esta inversión en mi persona producirá grandes recompensas en sus vidas, en lo material como en lo espiritual también. Bueno, esta es la primera vez que tomo un tiempo prolongado como sabático, aunque ya por años me habían hablado sobre esto. Nuestra iglesia cuadrangular siempre lo acostumbra, pero yo por 35 años nunca lo había tomado y ahora me lamento no haberlo hecho antes, pero bueno, siempre es tiempo para algo que Dios quiera hacer, ¿no le parece? Ahora, cada año, por la gracia de Dios, he tomado vacaciones, pero nunca había tomado un tiempo prolongado como este. Y aprendí varias cosas que quiero compartir con ustedes el día de hoy. La diferencia entre unas vacaciones y un sabático es de que las vacaciones, por lo general, son más activas. Tiendes a querer hacer cosas divertidas, etcétera. Mientras que el sabático es mucho más reflectivo. Las vacaciones tienden a ser más recreacionales. Quieres hacer cosas con tu familia y con los demás y actividades, etcétera. Mientras que el sabático es más regenerativo y más introspectivo. Por lo tanto, yo decidí que el sabático tenía que ser distinto a unas vacaciones y me dediqué a hacer tres cosas, porque alguno está pensando, bueno, ¿y qué hizo por 3 meses? Por eso quiero hoy apaciguar sus inquietudes y decirle lo que hice, ¿sí? Así no tengo que estar contestándole a todos individualmente. Les voy a decir a todos para que todos estemos conscientes. Y algunos de ustedes simplemente son curiosos. No todos, pero algunos. Bueno, sí, la mayoría. Aquí está. Hice tres cosas. Yo pensé que si iba yo a renovar, tenía que haber 3 áreas donde yo iba a tener que renovar durante este tiempo. Y entonces utilicé mi sabático en 3 cosas y no son separadas, sino que están entrelazadas las 3. Es decir, que no hice una y luego la otra y la otra, sino que las entrelacé para que durante este periodo de tiempo pudiera lograrlas. Primero, me dediqué a refrescar físicamente. Para lograr esto, tomé tiempos prolongados de descanso. Estuve en México varias semanas
Parte de ese tiempo estuve en Puerto Vallarta sufriendo por Cristo. Y luego estuve en Guadalajara reconectándome con mi familia. Había algunos familiares que pues no conocía, los hijos de mis sobrinos, por ejemplo. Muchos de ellos no los conocía. Luego fuimos al estado de Washington para una reunión familiar del lado de mi esposa. Se reunieron en una reunión familiar todos y pudimos también compartir con ellos en ese tiempo. Y el resto, estuve aquí en Estados Unidos haciendo cosas en la casa. Una de ellas era limpiar mi garage, que tenía ya años de que estaba intacto. Y quiero que sepan que tengo un montón de chucherías. Estaba limpiando todo eso ahí, todavía no termino, pero eso estaba haciendo y el resto del tiempo estaba yo dedicándome a otras cosas. Fue un tiempo muy refrescante, físicamente hablando. Segundo, usé mi sabático para recargar emocionalmente. Y logré esto haciendo varias cosas. Una, sabía que tenía que desprenderme de todas las obligaciones, tanto de la iglesia como también las actividades del distrito, reuniones que tengo usualmente con los concilios, etcétera, etcétera. Y mi esposa hizo un maravilloso trabajo de escudarme de todos los problemas, los asuntos y actividades, y aunque yo le preguntaba, no me decía. Así que hasta el presente, este es mi primer día de regreso aquí, no he estado en la oficina todavía, así que no sé lo que me espera. Pero creo que todo va a estar bien, por lo menos es lo que me reconforta mi esposa. Durante este tiempo, para recargar emocionalmente, leí el libro de Archibald Hart que se llama La adrenalina y el estrés. Yo había escuchado de este libro hace muchos años, de hecho lo compré hace muchos años y nunca lo había leído hasta ahora. Y ahora me lamento no haberlo leído hace mucho tiempo atrás. Pero en ese libro, Archibald Hart habla acerca de lo que la adrenalina hace en tu cuerpo físico. Y muchos de ustedes están pagando el precio de eso también. Porque todos producimos este químico interno que se llama adrenalina. Es lo que te prepara para correr cuando hay peligro, etcétera, etcétera. Y también en tiempos emocionales, ya sean buenos o malos, como cuando van perdiendo tus Chivas, te sientes así medio tenso. Esa adrenalina que está fluyendo en tu cuerpo. Y lo que no había sabido yo de pleno es el daño que hace la adrenalina cuando es demasiada, cuando fluye demasiado. Y algunos de ustedes están padeciendo de esto, estoy seguro casi, porque el estrés de sus trabajos o lo que hacen está produciendo esto. Y tenemos que aprender cómo controlarlo y cómo saber cómo minimizarlo para que no nos afecte físicamente, porque produce enfermedades muy fuertes en nuestro cuerpo físico. Yo a veces pensaba que era más emocional, pero es físico también, afecta el corazón. Muchos ataques al corazón son producidos por el exceso de adrenalina en el cuerpo, dolores de cabeza, migrañas, etcétera, son producidas por este químico en el mismo cuerpo que producimos. Bueno, leí el libro, fue muy, muy importante y aprendí también algunas técnicas para reducir la secreción de la adrenalina y a minimizar el estrés y los efectos destructivos. Creo que fue muy, muy bueno y eso me llevó también a tomar tiempos más de relajación, de reflexión, practicando la solitud, por ejemplo, donde tomaba tiempos yo solo para caminar sin tener que estar platicando con personas. Y me tomaba largos tramos para simplemente descargar lo emocional que traía para poder recuperar emocionalmente correctamente y eso también lo hice. Tercero, utilicé mi sabático para renovar espiritualmente y me dediqué a la tarea de decir no solamente tengo que cuidar mi cuerpo y mi mente, también tengo que cuidar mi espíritu y me dediqué a leer la Biblia completa en 3 meses, de pasta a pasta. Nunca lo había hecho. Lo había hecho en un año, pero nunca en 3 meses. Y no sabía si era posible, pero quiero delante de ustedes decirles que sí es posible. La idea era de asimilar la palabra, no sentándome a leerla todo el tiempo. A veces la escuchaba en audio, la gran mayoría, llenándome
de la palabra de Dios y lo que hace es de que te da una perspectiva mucho más alta sobre los libros específicos, porque había días donde podía yo examinar dos o tres libros de la Biblia en un solo día. Y había, bueno, los libros grandes eran muy difíciles en un día, pero sí tienes una perspectiva mayor, te das cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta. Y cuando lees la Biblia completa, en un jalón así, de corto tiempo, te da una perspectiva también mucho más amplia sobre la historia completa de lo que la Escritura dice. Bueno, todo esto para también renovar espiritualmente, al igual que tomar tiempos reflectivos con el Señor. Pero lo que no sabía sobre el sabático era que Dios tenía un propósito más grande que el que yo pensaba. Es decir, que todo esto fue orquestado por Dios. Que tal vez yo pensaba que era mi idea o de que ya necesitaba uno, pero la verdad es de que Dios tenía otra cosa en mente y Dios quería hacer algo. Un domingo temprano, al despertar por la mañana, Dios comenzó a hablarme, pero quiero decirle que ya antes de esto, 2 meses o 3 antes de que yo saliera a mi sabático, alguien me dio una palabra profética y la verdad no recuerdo la hermana que me lo dio, si tú fuiste ven a hablar conmigo después, pero alguien me dio una palabra profética de que Dios iba a hacer algo grande y poderoso, pero iba a venir después de un tiempo de descanso, me dijo. Ella no tenía ni la menor idea de que yo iba a tomar un sabático, yo ya lo estaba meditando por meses, pero me dio esta palabra, porque yo creo que Dios ya tenía algo que Él quería hacer, no solamente en mi vida, sino también en la vida de la iglesia. Y un domingo temprano por la mañana, al comenzar a despertar, ya iba a levantarme yo a hacer las cosas que ya me había acostumbrado a hacer. Me levantaba, hacía un poco de ejercicio, regaba mi pasto y después tomaba un cafecito y me sentaba para ver el servicio y disfrutar de la alabanza y de la palabra de Dios de la iglesia en el camino. Y cuando me estaba levantando, escuché una voz del cielo que me dijo: muévete en tu unción, muévete en tu unción. Fue bien claro, no salió de la nada, porque yo no estaba pensando en la unción para nada. Y me vino esas palabras. No fue una voz audible, pero fue una voz que a través de los años yo he aprendido a reconocer. Una voz que no solamente recibo en mi mente, sino que es confirmada en mi corazón. Yo quiero que vean la dualidad de eso. Para mí no solamente es cuestión de recibir en mi mente, porque en mi mente se me vienen muchas ideas. Pero cuando esa se transfiere y es ratificada en el corazón, de repente hay algo que confirma esto. Y dije: este es Dios. Y la palabra del Señor era: muévete en tu unción. Y esta palabra siguió repitiéndose en mi mente casi todo el día, de hecho casi toda la semana. Y cada vez yo estaba buscando a Dios, pidiéndole que me diera la interpretación o me iluminara sobre el significado de esas palabras. Y todo el día mi corazón se llenó de gran gozo porque hay veces que Dios te habla y 2, 3 palabras vienen a significar 1,000,000 de cosas. Y esto es lo que sucedió con estas palabras. No lo puedo explicar, es más como un saber, como una revelación divina, una iluminación que viene a aclarar, a consolar, a edificar todo al mismo tiempo. Con esas palabras, y mi corazón se llenaba de gozo, de una enorme paz y de una gran satisfacción. Y también, ¿por qué no decirlo?, de gran emoción por lo que creía yo que Dios quería hacer. Y luego vino una segunda voz que decía: fresca unción. Fresca unción es una frase que he escuchado a través de los años. No es cosa del otro mundo, ya había escuchado, pero en esta ocasión tenía para mí un significado especial cuando estaba conectada con muévete en tu unción. Presté atención porque una fresca unción, hay muchos cánticos que hablan de esto y he escuchado mucho esa frase, pero ¿qué significaba para mí esa expresión? Y de repente algo se iluminó, comencé a estudiar sobre la unción y al hacerlo se ratificaba más y más las intenciones de Dios en mi vida. Y llegué a la conclusión de que Dios quiere darme una fresca unción, con el fin de que pueda moverme en esa unción. Él quiere darme una fresca unción para entonces yo moverme en el poder de la unción que Él quiere dar.
Y yo estaba alegre de todo esto en mi mente, pero pronto me di cuenta de algo. Me di cuenta de que esta palabra no era solamente para mí, era para ti también. Es decir, que esta palabra Dios me la estaba dando para la iglesia. Y de repente se abrió un mundo de expectativa dentro de mi corazón por lo que creo que Dios va a hacer en tu vida. Permíteme, por lo que Dios va a hacer en mi vida, pero también en tu vida y lo que va a hacer colectivamente en nuestra iglesia. Me di cuenta que Dios estaba por hacer algo nuevo, algo grande, algo poderoso en la vida de cada uno de ustedes y también en la iglesia colectivamente. Tú que nos ves en línea, en tu vida también. Donde quiera que nos veas en el mundo, creo que esta palabra también es para ti. Si te estás conectando hoy, es porque el Espíritu Santo te ha indicado que te conectes, porque Dios quiere algo para ti. Y Él quiere darte una fresca unción. Y esta fresca unción es para cada uno de nosotros. Y luego encontré este salmo que para mí clarificó las cosas, el salmo 92 y el versículo 10. Quiero que lo veas, va a estar en la pantalla, o si no está en tu bosquejo, pero nota lo que dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las de qué, como las del búfalo. Note, ¿seré qué? ¿Seré qué? ¿Seré ungido con qué? Con aceite fresco. Fresca unción. Hay un aceite fresco que Dios quiere derramar sobre mí, sobre ti, sobre ti. Ungir es una palabra muy interesante, porque ungir quiere decir untar. También derramar, esta expresión la vemos en la Biblia todo el tiempo. Cuando hablamos de fresca unción, cuando hablamos de ungir, hablamos de una mano que se llena de aceite y viene sobre algo o alguien. Y esta mano es la mano de Dios que quiere venir sobre ti. Y lo que trae en su mano es aceite fresco. Hay algo que Dios quiere hacer que es nuevo, es fresco. No es el viejo del pasado, es algo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida. Y Él quiere ungirte. Quiere untarlo sobre ti, no solamente un poquitín por allá, un dedito por allá. Aquí lo utilizamos de esa manera, pero Dios quiere poner toda su manota sobre ti. Y quiere ungirte con el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se celebraba lo que era conocido como la ceremonia de la unción. Y en esta ceremonia había un derramamiento de aceite, una impartición de la unción sobre los profetas, los reyes y los sacerdotes. Era derramado sobre ellos la unción. Dijo, era derramado porque no era solamente un poquitín. Sabemos en la Biblia que Dios dio instrucciones a Moisés de hacer 6 cuartos de aceite. Y 6 cuartos de aceite creo que es lo que les derramaban. Lo creo porque el Salmo 33 habla sobre el aceite que desciende sobre la cabeza de Aarón, que desciende sobre su barba y sobre sus vestimentos. Tienen que haber sido 6 cuartos. No fue una gotita para que destile. Tiene que haber sido mucho aceite. Yo creo que Dios quiere derramar su aceite sobre ti. Este aceite de la unción no era cualquier otro aceite, era un aceite especial formulado por Dios mismo y con ingredientes específicos que Dios había establecido. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 30 y el versículo 22 al 24. En la siguiente semana, si usted me permite, quiero predicar una serie completa sobre cada uno de esos ingredientes y lo que significa para nosotros. ¿Está bien? Este aceite era derramado sobre un individuo o también sobre diferentes artículos que iban a ser utilizados para los propósitos de Dios.
Este derramamiento del aceite representa el derramamiento del Espíritu Santo. Viene a ser derramado sobre nosotros. Y en aquellos días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Note que la expresión es sinónima y está alineada al aceite porque es derramado, y derramaré de mi Espíritu. Nosotros no comprendemos eso. ¿Por qué dice derramar de mi Espíritu? Porque está hablando acerca de la unción. Va a derramarla sobre ti. ¿Para qué dices? Para que Dios pueda cumplir sus propósitos en tu vida. Históricamente, cuando Dios quiere hacer algo grande, nuevo, siempre comienza con la unción. Yo no me había percatado de esto hasta estos días. Lo siento, pero así es. Y siempre que Dios quiere hacer algo nuevo, comienza con la unción. Y comencé a descubrir, digo, wow, aquí está. Y de repente lo comencé a ver. Y tenemos varios ejemplos. Solo quiero darles tres hoy porque no tenemos tiempo para mucho. Primero tenemos el ejemplo de David. David fue ungido para una nueva etapa en su vida y en la vida de la nación de Israel. Vea lo que dice la escritura en 1 Samuel, el capítulo 16 y el versículo 13. Dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite. Ahora quiero que sepan lo que eso es. Los profetas acostumbraban a traer un cuerno, así como un cuerno de carnero, como lo que usan como un shofar. Había algunos que lo usaban como eso para entonar y para dar anuncio, era como una trompeta, pero también era usado, otros eran usados como almacenes de aceite. Y el profeta lo traía colgado y traía su aceite. Y cuando fue a ungir al próximo rey, él llevó su aceite, llevó su cuerno para ungir. Nota lo que dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente. ¿Qué vino? Poderosamente. Por eso digo que hay algo grande que Dios quiere hacer, porque siempre es precedido por la unción. Y vino poderosamente sobre David, note, desde aquel día en adelante. Me encantan esas palabras. Porque quiere decir desde este día en adelante, quiere decir que algo nuevo iba a iniciar. Algo que no estaba antes va a iniciar en él. Y va a iniciar en un hombre, escúchame, insignificante. Usted espera, pastor, pero es el rey. No era rey. En aquel entonces no era nada. Y no estoy usando una expresión negativa, simplemente estoy diciéndole la verdad. Era insignificante, era tan insignificante que estaba ahí en el campo pastoreando las ovejas de su padre y nadie le daba un centavo. De hecho, cuando vino el profeta, llamó y dijo, trae a tus hijos. Y el padre trajo a todos sus hijos, excepto a quién. ¿Por qué? Porque era insignificante. Y Samuel dice, no es ninguno de estos, tienes otro. Porque Dios no puede estar equivocado. Y él dice, ay, si hay un chamaco allá descalzo que anda por el... Ay, ese tráemelo. Note, Dios comenzó algo nuevo en alguien insignificante porque quería hacer algo significante. Dios iba a iniciar una nueva etapa en la vida de un muchacho que se pasaba el tiempo escribiendo salmos en el campo y alabando a Dios allá solito, pero Dios lo vio. Yo quiero decirte que Dios te vio y Él quiere hacer algo significativo con tu vida, y es tiempo de algo nuevo que Dios quiere hacer en ti. Una nueva unción. En esta ceremonia, David estaba siendo separado para servir como el próximo rey de Israel. Pero escúchame, todavía no había tomado el trono físicamente. Pero a los ojos de Dios ya era rey. No me escuchas, no dice. Físicamente todavía no era rey, no era nada, no era conocido por nadie, era insignificante. Pero a los ojos de Dios, la unción ya lo había hecho rey. Hay cosas que van a suceder en tu vida cuando vas a recibir la unción, que en el momento tú dices, pero no ha cambiado nada, pero para Dios ya cambió. Tú dices, pero espérate, no me siento yo, no lo ves, pero a los ojos de Dios ya sucedió. Y Dios va a transcurrir, va a hacer que esto suceda en tu vida, pero comienza con la unción. ¿Alguien está conmigo esta mañana? Yeah.
Dios iba a iniciar algo nuevo, un nuevo capítulo en la historia de Israel por medio de un muchacho que se abrió para recibir la unción de Dios. Esto nuevo que Dios quería hacer fue introducido por la unción. Y a través de la unción, Dios estaba colocando sobre David su autoridad, su respaldo divino, su santidad y su poder. Yo quiero la unción. Wow, yo quiero esas cosas. Dije, yo quiero esas cosas. Yo quiero la autoridad de Dios. Yo quiero el respaldo de Dios. Yo quiero la santidad de Dios. Y yo quiero el poder de Dios. Dios iba a colocar algo que no tenía. Segundo, Jesús fue ungido antes de iniciar su ministerio en la tierra. Vea lo que la Biblia dice en Hechos 10:38. Dice, y saben que Dios, ¿qué? Ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Tenía el respaldo de Dios, tenía la autoridad de Dios, tenía la santidad de Dios, tenía la unción. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Jesús mismo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y luego prosigue a decir las cosas que esta unción lo estaban empoderando para hacer. Y él dijo, para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Yo quiero la unción. Y espero que tú también. En las próximas semanas, y no sé cuándo, voy a predicar otra serie dedicada totalmente a cómo Dios nos empodera, así como empoderó a Jesús, y cómo esto puede también ser reflejado en tu vida. Dices, pastor, espérame, ya llevas una serie hablando del aceite y ahora vas a hablar acerca de esto. ¿Cómo las? Bueno, vamos a quedarnos el tiempo que sea necesario. Porque yo no sé usted, pero yo creo que Dios quiere levantarnos a un nivel distinto. Yo creo que Dios va a hacer algo glorioso. ¿Está bien con ustedes? ¿Está bien con ustedes? Entonces vamos a meternos de lleno. Suficiente decir hoy que Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue ungido cuando estaba siendo bautizado en el Jordán. Vea lo que dice Lucas 3:22. Dice, y descendió, ¿quién? El Espíritu Santo sobre él, en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús inicia su ministerio solo después de que es ungido por el Espíritu Santo. Dios mismo lo ungió. Él dice que fue ungido por Dios. Lo confirman después la iglesia que Jesús fue ungido por Dios. Y Dios unge cuando Él quiere hacer algo grande y significativo. Dios unge cuando Él quiere hacer algo grande y significativo. Tercero, nosotros también somos ungidos. Vea lo que dice la Biblia en 1 Juan 2:20. Dice, pero ustedes tienen ¿qué? La unción del Santo. ¿Ustedes tienen qué? La unción del Santo. Y todos ustedes lo saben. Y si no lo sabías, ya lo sabes. Jesús nos unge con el Espíritu Santo. Y por medio de la unción es impartido a nosotros su poder, su respaldo, su autoridad y su santidad. Oh, no me escuchaste. Es derramado, es impartido a ti su poder, su autoridad, su respaldo y su santidad. Vienen también sobre ti. Este aceite del cual estamos hablando, este aceite fresco, es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Esta unción no reemplaza las cualidades del hombre, ni le quita al hombre nada. Más bien, la unción toma todo lo que el hombre es y tiene y lo multiplica. Es decir, Dios no le quita nada, no lo reemplaza. Y dice, voy a quitar lo que tú tienes y te voy a dar algo. No. Él dice, no, voy a usar todo lo que tienes y todo lo que eres, pero voy a poner mi unción. Voy a poner algo sobre ti que es mucho más grande que tú, que tiene más valor que tú, que es mucho más alto que tú. Y voy a hacer algo glorioso a través de tu vida.
Por eso necesitas la unción. Porque para vivir en estos días turbulentos necesitamos un poder que va más allá del poder nuestro. Necesitamos una unción más alta que lo que vemos a nuestro alrededor. Tú necesitas la unción de Dios. Y es tiempo de una fresca unción sobre su iglesia. Todo con la finalidad de hacer algo grande en cada uno de nosotros individualmente, pero también corporalmente como iglesia. Es por eso que Dios quiere darnos esta fresca unción. Y es mi deseo tomar todo el tiempo que sea necesario para que Dios haga lo que Él quiera hacer. La próxima semana yo quiero hablar acerca de por qué necesitas la unción. Y de hecho me metí tanto en esto que dije, ay Señor, no lo voy a acabar en un rato. Pero voy a tomar un aspecto a la vez. Y creo que va a valer la pena. Y cada semana vamos a ministrar la unción. Y cada semana vamos a experimentar algo nuevo de Dios a través de su unción. ¿Le parece bien? Por eso yo te invito a que no te pierdas ninguna de las reuniones presenciales, porque algo sucede dentro de esta reunión. Si estás viendo en línea y tú puedes venir físicamente, yo te invito a que hagas el esfuerzo y que no vengas físicamente, porque hay algo especial que Dios va a hacer. Si estás demasiado lejos para venir aquí físicamente, yo quiero invitarte a que reúnas a tu familia, que invites a tus vecinos y amigos, y ahí en tu casa conviértela en un santuario para que ahí Dios haga algo también glorioso donde estás. Si estás solito y no tienes a nadie más, yo creo que Dios va a compensar la distancia y aún así va a ser algo glorioso en tu vida. Pero de cualquier forma, yo te invito a que no te pierdas ninguna de estas semanas porque vamos a ver la gloria de Dios. Hoy vamos a comenzar. Dices, pastor, ya te comiste la 3/4 de tu tiempo. Sí, ese. Pero yo quiero, recuerden que les dije, cada semana vamos a ministrar de alguna manera. Yo quiero que hoy podamos ser ministrados y que hoy abramos la puerta a la unción de Dios. ¿Cuántos quieren la unción? Okay. Yo creo que la unción fluye de Jesús. Y por eso yo no creo que hay mejor forma de iniciar esto que con Santa Cena. Porque la unción fluye de Jesús. Yo quiero invitarte a que tomes los elementos que recibiste cuando entraste, te dieron una copita y un pedazo de pan. Quiero que los prepares porque tú ya sabes lo difícil que es abrir esas cosas, ¿no? A mí me toma tiempo, de hecho Jorge siempre me la está abriendo antes de tiempo porque yo paso como media hora y abro. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que el mensaje que recibió el día de hoy haya sido de mucha bendición para usted y para los suyos. Le invitamos a conectarse de nuevo con nosotros todos los jueves y domingos para disfrutar de nuestros servicios de adoración en vivo. Las transmisiones de la Iglesia en el Camino son un ministerio de alcance mundial, las cuales se producen y mantienen gracias a las contribuciones de personas que, como usted, quieren cambiar al mundo, transformando una persona a la vez. Para hacer una donación para ayudarnos a continuar con las obras de este ministerio, las formas de dar aparecerán en su pantalla. Para donaciones desde afuera de los Estados Unidos, utilice la aplicación PayPal. Si hoy recibió a Cristo como su Salvador, si tiene una petición de oración, si quisiera dejar un testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, o le gustaría escuchar los mensajes del Pastor Frank, o tal vez quiere conectarse con nosotros para cualquier otro asunto, ahora lo puede hacer de forma rápida y efectiva por medio de nuestra nueva aplicación móvil. Es muy fácil de bajar y así tener a nuestra iglesia al alcance de sus dedos. Hasta la próxima y que el Señor le siga bendiciendo grande y abundantemente. Siempre.